¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Gracias, hasta la semana que viene, adiós. No, no vamos a poder llegar, llenar vuestras expectativas, clarísimamente. Esto es un despropósito. Sí, sí. Mucha gente, además, hoy... Mucha gente, demasiada. Igual... no quiero echar a algunos de la zona como... Igual hay un segundo Madrid Arena, esperemos que no... Bueno, sí. Igual sabemos... se recorta este trocito de podcast, igual sí. Sabemos cómo rebajar la euforia inicial muy rápidamente, anticipando accidentes... Bueno, Tomás, ¿cómo estás? ¿Estás muy bien? Sí, sí. ¿Ha pasado un tiempo? Ha pasado un mes, no pude... Fue culpa mía, hace dos semanas no pude... No hace falta, no vamos a buscar culpables. Fue culpa tuya, pero no vamos a buscar culpables. Porque sabemos que fui yo, nada, por temas laborales. Pero hemos vuelto a estar aquí, en La Llama, que es la mejor tienda del mundo. Sí. Porque, a ver, motivos por la que es la mejor tienda del mundo. Pues mira... Por ejemplo, alguien... ¿Por qué es la mejor tienda del mundo? Que alguien lo grite. ¡Renato! Puedes venir en taxi. Porque puedes venir en taxi y no te secuestran. Bueno. Hasta el momento cero casos de coronavirus en la... A partir de hoy somos muchos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Oye, felicidades por la cuenta del coronavirus de Twitter. Te está yendo muy bien, ¿eh? Me han preguntado 5 personas diferentes. Mira, me han escrito de Cataluña Radio preguntando si era yo. ¿Ah, sí? Luis Álvaro, el cómico de Sé que eres tú. Y te juro pero, que no soy yo. ¿Ah, sí, eh? En el programa donde curro yo también eres tú, ¿no? Y es, sí. No, ya me gustaría ser tan... Ser el coronavirus. Sí, ya sí, pero no. Pero bueno, gracias por creer que soy capaz de hacer cosas interesantes. ¿Veis cómo no soy? No soy yo el coronavirus, claramente. La contra del coronavirus. Bueno, vamos a empezar la ruina número 19. Como siempre, tenemos un invitado. Y hoy, pues evidentemente, también, ¿no? Sería, claro. Sería raro como saltarnos las normas en el número 19, ¿no? El 19 siempre es el siempre el dicen que es el bueno, ¿no? Sí, sí. Sí, el episodio de la locura, así sí. Le llaman. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy. Él es Richie Naval. ¡Un aplauso para él! Un momento. Se ha hecho la norma de que se aplaudía hasta que llegaba. No estaba previsto que el invitado de repente pasara a coger una cerveza antes. Claro, esto normalmente no ha pasado. Ahora sí, he dicho nada. Perdón, defecto profesional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. De la misma manera que La Llama es la mejor tienda de la mejor librería del mundo, ¿sí? Richie tiene la mejor coctelería del mundo en Barcelona. Bueno, del mundo y de San Antonio, sobre todo V de Vermut, en la calle Manso con Rocafort. Ajá. Y todo el mundo que está aquí está invitado a ir y gastar su dinero. Exacto. ¿Sí? Si decís la palabra ruina, os cobran lo mismo. No, la broma es que yo quería traer unos tickets para repartir a todo el mundo y que... A cambio de que vengáis a una ruina y el invitado sea yo, que a priori no tiene ninguna gracia, por lo menos pudierais ir al bar y si os tomabais algo, pues os invitaban a un chupito. Wow. Pero como no he podido imprimir estos tickets, pues si igualmente os tomáis algo y así eso habláis con quien esté ahí, le decís, oye, soy amigo de Richie, que os inviten a un chupito. Venga, ya está. Ese es el código Richie, a ver qué pasa. Código Richie. Código Richie. Ya sabe Richie que... Se ha metido al público en el bolsillo, ¿eh? Con un chupito. Joder. Joder, nosotros aquí intentándolo y al final eran chupitos. Al final es el alcohol, al final es el alcohol. Si algo te enseña en la vida es que con alcohol todo el mundo es más simpático. Sí, ¿no? Bueno, es maravilloso. ¿De qué va tu ruina, Richie? ¿No va sobre la hostelería, dices? No, no va sobre la hostelería, no. Ah, vale. La historia empieza hace unos años. Yo, para el que no lo sepa, soy de Huesca. Y hasta aquí la ruina. Gracias. Ah, eso no, tiene gracias si eres de Murcia. Si eres de Huesca es como... Mundial. ¿Huesque? Sí, la capital mundial. Claro. Que forjamos a fuego, juntitos, pechito con pechito. Nah. Bueno, la cuestión es que yo soy de Huesca y desde que tengo uso de razón, todas las navidades vuelvo ahí a ver a la familia, a los amigos, bla, bla, bla. Y cuando tenía 17 años, pues lo típico que llegas ahí y tienes 2 semanas para juntarte con todo el mundo que está de vacaciones, tú también, y te dedicas a beber. Bueno, de hecho, sí ves que tiene algo que ver. Te dedicas a beber y a hacer animaladas que no harías en cualquier otra época del año porque tienes mucho tiempo libre. Uh-huh. Y claro, son vacaciones navideñas, está todo decorado de Navidad y pues es una combinación, la noche, el alcohol y los decorados de Navidad que a veces llevan a situaciones tentadoras, ¿no? Tentadoras, exacto. Entonces, como nosotros, premios de videojuego que ves allí como exacto, vamos a desbloquear eso. Tal cual, es como, ¿y si ahora de repente sí, vamos a hacerlo? Entonces con mis colegas
tuvimos una costumbre que mantuvimos un par de noches, que era antes de irnos de fiesta, y cuando digo irnos de fiesta digo cualquier día de la semana, porque ahí no había nada mejor que hacer, es Huesca, vamos a ver, es que hace un frío que te cagas y hay muchos bares. Entonces lo que teníamos costumbre de hacer era, en un sitio donde no hubiera mucha gente, ¿sabéis los típicos en Huesca, Papá Noeles? ¿No? En general. Dentro de Huesca, donde menos gente había, ¿sabéis los típicos Papá Noeles que se cuelgan de los, del balcón, de los balcones, que son como un señor gordo subiendo una escalera? Sí. Eso es muy tentador. Claro. Y las casas no son tan altas. No es que la gente sea más bajita, pero es que a un primer piso, si te subes uno encima de otro, llegas. No, claro, no. Si subes, llegas. Si haces todo lo que está en tus manos por llegar, llegas. Sí. Entonces, a priori tampoco la gente quiere llegar a esos Papá Noeles. Es como nosotros sí. Es el balcón inverso, ¿no? Es como saltar de saltar hacia arriba. Saltar mucho hacia tienen arriba. Que aprender los británicos de Huesca todavía. Vale, para sobrevivir a sus vacaciones. Total, que ya hicimos un par de noches con rotundo éxito de subir a así de ¿Pero qué hacíais exactamente? Bueno, pues subir uno encima de otro mientras los otros vigilaban que no viniera nadie y cogíamos el Papá Noel, lo arrancábamos y nos lo llevábamos de fiesta. Pero, ¿cómo nos lo llevábamos de fiesta? ¿A Papá Noel? Como que entrabais ahí como un colega más, ¿no? Métele un chupito a Papá Noel, que ha tenido... Lo llevábamos a hombros. Ah, como si subiera en la espalda. Claro, como el muñeco es un señor subiendo, pues pues lo coges y te lo pones a collibé, ¿no? A hombros y te lo llevas por ahí. ¿Y qué? ¿La gente cómo reaccionaba cuando entrabas en un bar con Papá Noel? La gente lo flipaba y nos invitaban a todos. ¡Joder, los putos famos! Sí, ¿eh? Joder. La gente igual se pensaba que lo habíamos comprado para eso, pero no, había una familia que se había roto porque no tenía su Papá Noel. Porque ese niño salía del balcón. ¡Oh! ¡Se ha ido! Ese niño le decían, he visto a tu Papá Noel en el bar de turno a las 3 de la mañana vomitando en una esquina, y ese niño... De regalo. Papá Noel está en la espalda de un borracho. O sea, exacto. Papá Noel. Está soplándole la nuca a un borracho. Total, lo hicimos. Deja que disfrute, joder. Lo hicimos Papá un Noel. Par de noches. Claro, aquello era 2005, 2006. Los móviles, las cámaras de los móviles eran pésimas. Sí. Pero yo recuerdo que tenía alguna foto incluso de nosotros con el Papá Noel así, muy crecidos. Pero bueno, muy crecidos. Como le cogimos mucho gusto al tema y el problema, digamos, la anécdota fue. Que una noche lo estábamos haciendo, en Huesca hay como dos plazas, ¿vale? La Plaza Navarra, que en realidad se llama Plaza Zaragoza, pero como no nos gusta Zaragoza, la llamamos Plaza Navarra, ¿vale? ¡Joder! Y la Plaza del Telepizza, por motivos obvios. El Telepizza, en cambio, sí os gusta, ¿eh? No, hay un Burger King, pero la llamamos Plaza del Telepizza. Vale. No, es la Plaza del Telepizza. Y son sitios bastante céntricos de lo que es Huesca, que todo ser es céntrico, tiras una piedra y es céntrico. Hombre, a ver, si hay dos plazas, tampoco no... Y aparte están una al lado de la otra, sí. Que no tiene mucho más misterio. Pues estamos en la Plaza del Telepizza, que es una plaza bastante visible desde todas partes, pero nosotros como que ya le habíamos perdido el miedo a esta actividad, ya creíamos muy superiores, ¿no? A robar Papá Noeles. Vale. Creíais dioses, los dioses del... Los auténticos, los dioses del Papá Noel y el balcón. Los auténticos Grinch de la Navidad. Estamos los Grinch muy, muy henchidos. Los Avengers de los Papá Noeles de balcón. Pues estábamos haciendo la ronda, mirando balcones, a ver cuál toca hoy. ¿A qué familia, ¿a qué familia desplazamos hoy? Ya lo pintas como algo funcionario. Suena muy a la lista de Schindler, ¿no? En plan, haciendo una ronda, ¿a quién le toca hoy? Familia López, familia Sánchez. Entonces, claro, vimos ahí un balcón, un Papá Noel que nos llamaba la atención y dijimos, venga, pues a por este. Entonces, nos pusimos, éramos como 5 o 6, nos pusimos y subimos a uno de nuestros colegas. Sí. Pero no a collibé, o sea, no a hombros para descolgarlo, porque estaba como un poco más arriba, así que nuestro colega trepó y entró en el balcón con pues su persiana bajada y todo. ¡Ups! Vale, pequeño error que te lleva a la cárcel. Igual es delito. Claro, la persiana estaba bajada, pero ¿hasta qué punto el balcón es allanamiento de morada? ¡Hombre! Uno, ¿no? Hasta el punto. Esto ya es una intervención que haces ante el juez, ¿eh? ¿Hasta qué punto, señor juez, ese era el balcón, ¿eh? Tienes razón. Señor juez, si el balcón está sobre la calle, se cuenta como calle. A ver. Señor juez, nos creíamos dioses y entramos en el balcón. Eso es lo que hicimos. Absueltos, ¡pam! Siguiente juicio. Bueno, la cuestión es, estaba el colega ahí en el balcón y en un momento pasó lo que tenía que pasar y es que vimos unas luces azules. Sí. Y dijimos, disimula. Claro. Entonces, dos, nos sentamos en... Había como un banco justo debajo del balcón. ¿Eh? El colega que estaba arriba se agazapó como un tejón, como un armadillo. Se hizo como una bolita en la oscuridad. Como un pangolín. Nosotros nos pusimos en el banco como uno en cada punta, así, a mirar...
Pero como es... no estábamos hablando y los otros salieron corriendo directamente. Ah, eso es, eso es su concepto de disimular. ¡Ah! ¡No quiero ir a la cárcel! ¿Pero por qué se escondió el del balcón? El del balcón no podía... Pero tendría que haber actuado como, bueno, estoy aquí fumando, mirando a los chavales. Y tengo la persiana bajada. Me he quedado encerrado. Vaya, me estaban ayudando a bajar, señora gente, porque se me han cerrado. No estoy muy rápido ahí, ¿ves? Eso habría sido una buena salida. Total, llegaron los agentes y ya con la cara de... Caballero, ¿no? Caballero. Teníamos 16 años, ni caballero ni hostias. A ver, chavales, ¿qué hace? Es Huesca. Chavales, ¿qué coño estáis haciendo? No, aquí en el banco. Y vuestro amigo, el trepador. Y claro, de repente veis una masa gris que asoma una cabecita y hace... No. Nos han pillado y dice, venga, baja. Lo bajamos entre los dos. Los agentes no hicieron nada. Sí. Y entonces en ese momento nos pidieron la documentación. Claro. Porque, bueno, pues porque se tiene que pedir la documentación en estos casos, por lo que pueda ser. Son los protocolos. No vaya a ser, si eres el hijo del alcalde, pues entonces igual no te dicen nada, pero nosotros no éramos ese caso. Total, que nos dijeron, bueno, sois subnormales, básicamente, con perdón. Sois muy tontos, os hemos pillado. Eso, el lenguaje judicial, ¿no? El lenguaje... Me hace mucha gracia una cosa, no sé si habéis visto el programa este de tele de Policías en Acción, o Policías Polis, o Comando Placa. Policías Polis, Comando Placa. Comando Placa. Son los mejores nombres de programas. Es que así es como los llamo yo. Comando Placa. Policías Polis. Policías Polis. Policías Polis. A mí es mi manera de llamar. Te pilla cuando subes al balcón. Pero algo que me hace mucha gracia de estos programas de Policías Polis es que cuando tienen una cámara delante, como que su lenguaje parece del siglo XVII. Sí, sí. Es como, verdad. Bueno, sí, nos encontramos aquí porque hemos de efectuar una identificación de un sospechoso. Que usan palabras con muchísimas sílabas. Sí, vamos a proceder a identificar al sospechoso. Y pero tú como, sabes, no hablas así, no hablas todo así. El mundo que haya tenido un encuentro con la autoridad sabe que no hablan así. No. Que impostan muchísimo. A partir de dos sílabas se pueden desmayar, sí. Y según a qué hora de la noche, igual se les va un ojo para allá y el otro para allá. Ves que van al baño muy a menudo. El lenguaje técnico está reservado para policías polis. Bueno, total. En aquel caso, como no había cámaras, fue como, chavales, sois tontísimos. Y ya está. Y hasta ahí. Y nosotros creíamos que eso había quedado ahí. Vale. ¿Qué pasó? Al cabo de unos meses nos llega a cada casa una carta del juzgado de menores de Huesca. ¡Oh! Y nos dice, es posible... que el dueño, no el dueño del piso por allanamiento de morada, sí, sino el dueño de la tienda que había justo abajo, ¿ah? Os denuncie por no sé qué, no, ni me acuerdo. La cuestión es que este tío... Pero, hombre, deberías acordarte. No es muy importante el motivo por el cual te denuncia la tienda, bueno, abajo. Por disturbios. Por dar el show, por dar el show. ¿No? Por hacer por hacer el subnormal. Por, ¿no?, hacer el gilipollas. Sí. La cuestión es que este tío es como el empresario de los empresarios más, sí, poderosos de Huesca. La Mancio Ortega, es como la Mancio Ortega de Huesca. Bueno, sí, ya, pero que tiene un estanco. Tiene el estanco y un par de participaciones del Telepizza, de la plaza del Telepizza. Tiene, tiene el 80% del suelo que pisaste cuando hiciste el vídeo de A Flower. Ah, sí, es un tío como que... Tiene granjas, suya, ¿eh? Tiene tiendas, tiene inmuebles. Hostia, hostia. Sí, es un capo. Señor Huesca, ¿eh? No sé. Es el señor Huesca. Capitán Huesca le llaman. Capitán Huesca. Es otra serie, es otro formato. Es otro formato, Capitán Huesca. Oye, Policías Polis, hablamos con el Capitán Huesca, tiene un problema. Capitán Huesca va salvando a viejas. Es la versión muy chunga del Capitán América, ¿eh? Capitán Huesca. Y es como, Capitán Huesca y Capitán En vez de América. Llevar el escudo, lleva una boina gigante, ¿no? Todo el mundo le hace bullying, bueno, en fin. Total, para resumir el tema, la citación judicial y todo aquello, como éramos menores y yo vivía en Barcelona y todo, jamás tuvimos que ir a declarar ni nada porque Capitán Huesca retiró los cargos. Oh. Pues que... Claro, es Huesca. Pasan muy pocas cosas en Huesca. Interesantes, sí, noticiables. Sí. ¿Qué pasó? A los dos días del incidente con el Papá Noel, abro el periódico de Huesca y me encuentro una noticia que dice detenidos tres jóvenes por intentar robar un Papá Noel de una fachada. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Sí, señor! Esa es carne de zapeando. Ahora, esta noticia, ¿eh? Primera cagada. No nos detuvieron, solo nos identificaron. Claro, fake news. Segunda cagada, no solo fue un periódico, fueron dos. El Heraldo de Aragón y el Alto Aragón, que son los dos periódicos locales de Huesca. Chicos, vamos a parar las rotativas, ha llegado una última hora. ¿Pero qué ha pasado? Chicos, ¿es esto? Han robado un Papá Noel, me temo que han robado un Papá Noel en Huesca. No, Dios, no, sabía que llegaría este día. No puede ser. Rápido, rápido, tres columnas, rápido. Un despliegue de medios por todo lo alto. Salimos en dos noticias diferentes y, por supuesto, como éramos menores, no podían dar
mencionar los datos de los nombres, pero las iniciales y el hecho de dos de ellos de Barcelona, uno residente, o sea, de Huesca, uno residente en Barcelona, vaya, hizo alertar bastante a mi familia. ¿De quién era? Pero qué casualidad que cuando estás tú, alguien de Barcelona de tu edad le acaba de liar. Y yo, bueno, no es por nada, pero me puedo quedar este récord. ¿Para un tema lo tienes? No, lo perdí. Oh. Lo llevaba, fíjate que lo llevaba en la cartera. Lo llevaba en la cartera porque era como una de mis armas para ligar. Era como, fíjate, soy yo. Fíjate, he salido en la prensa local. Soy famoso. Fíjate si pasan cosas raras en Huesca, que cuando en Huesca los bares abrían hasta la hora que les daba la puta gana, ¿vale? Hombre, y pues, cuando intentaron meter la ley conforme la cual los bares tenían que estar obligados a cerrar a las 4:30 de la mañana, no te digo a las 3, como aquí, a las 4:30, sí, quemaron al alcalde. El primer fin de semana que se instauró esa nueva ley, toda la gente que estaba en el barrio de la fiesta se fue con colchones y basura al ayuntamiento, lo roció de gasolina y amenazó con prenderle fuego si no dejaban que los bares abrieran más horas porque tenían derecho a sus horas de fiesta. ¡Hostia! Y una revuelta popular. ¿Lo consiguieron? Sí, sí. ¿Veis? Así se consiguen las cosas, amigos. Sí, señor. ¡Un aplauso para Cataluña! ¡Aprende! Vamos con el primer nombre de hoy. Vamos a ver quién sale. Va, Richie. Richie, el primer nombre de los invitados. Aunque va. No es un ladrón de... De Papá Noel. De Papá Noel. Soy inocente, no me juzgaron, así que todo lo que he dicho podría ser mentira. Aina Sala. Aina Sala, sí. Ahora sí. Ah, bueno. Aina. Hola. Hola, ¿qué tal, Aina? ¿Cómo estás? Hola. Muy bien. Mira que... estabas en primera fila primera en subir, ¿eh? Sí. ¿Primera vez que vienes también? También. Joder, tío. Todo la primera. ¿A qué te dedicas, Aina? ¿Qué haces? Soy administrativa. ¿Administrativa? Sí. ¿Y de alguna empresa conocida o...? Pues, me estoy intentando... No, encontrar. Una empresa de publicidad. Uh-huh. ¿De qué anuncios? No, hacemos cosas de publicidad, pues. Ya. Lona, no, pero... ¿Lonas? Físico, las lonas, los viniles... Papá Noeles. Carteles. Papá Noeles creo que no, pero bueno. Carteles, o sea, tenéis una imprenta, ¿no? Vale, imprenta. No, administrativa, imprenta, bueno. No. ¿Cuánto costaría, por ejemplo, que una bastida en Paseo de Gracia con la cara de Tomás y la mía? No lo sé. Tendríamos que mirarlo, eso. ¿Y con la mía solo? Como no te lo puedes permitir. Yo estoy en los carteles, no sé. ¿Para qué te voy a dar una cifra si es que vamos? No vais a poder pagar. Esto lo ha hecho un youtuber mexicano. Ha puesto su puta cara con unos memes en unas lonas enormes de no sé qué ciudad. Mira si le sube la pasta. No, de Huesca. ¿De qué va tu ruina? ¿Tiene que ver con tu trabajo? No. Mi ruina pasó hace 20 años. Ajá. Tengo 28. Pues, cuando iba a tercero... Bueno. Perdón. Uf, cuando vamos iba a coger de primaria, un día me levanté que me dolía un poquito el oído. Ajá. Y se lo dije a mi madre, y mi madre, pues bueno, como yo no me ponía nunca enferma, pues dijo, bueno, a ver, si cuando vuelvas del colegio aún te encuentras mal, pues entonces iremos al médico. Uh-huh. Bien. Total, que yo me fui al colegio, me dolía, me quejé a la profesora, y era una profesora que era una señora de Málaga que dijo, bueno, niña, tú no te preocupes. En mi pueblo lo que se hace de toda la vida para la otitis es un algodón con una gotita de aceite de oliva. Eso, bueno, mano de santo. Correcto. Sí, ¿no? Bueno, me mola que ella ya te diagnosticara otitis ya de entrada, ¿no? Es como... Lo que hacemos para la otitis, bueno, a mí me duele el oído, no sé si es exactamente eso. Ya te metí. ¿Eres de Barcelona tú? De San Cugat. ¿De San Cugat? Sí. Perdón. Al lado. ¡No! Perdón. Pero vivo en Barcelona ahora. Ahora entiendo por qué no me ha querido decir el precio de la Bastida. Claro. Es que aquí vais con las mismas monedas que en San Cugat. No sabía que en San Cugat había gente de Andalucía. La profesora malagueña chapó por ella por adaptarse allí, ¿eh? Ahí está. El sueño catalán. Vivo en San Cugat. Bueno, no sé, eso ya... Total, nos fuimos el ahí. El algodón con el aceite. Con la profesora, o sea, interrumpió la clase, nos fuimos al conserje, cogimos el algodón, sí. Nos fuimos a la cocina y cuando llegamos ahí, la cocinera dijo, no. Ah. En mi pueblo, lo que se hace de toda la vida es poner un ajo... Aquí, un ajo hervido en la oreja. ¿Un ajo bueno, hervido? Eso,
eso es, bueno, buenísimo, antiséptico, no sé qué. Hostia. Y la profesora dijo, ok, vale. Vale. Sí. Soy rica, vivo en San Cugando. ¿Eh? Sí. Aquí se ve, ajo, aceite. Aquí se ve como la, bueno, malagueña en ese momento. Es como, no quiero causar problemas aquí. Como Parasites, no quiero que se me vea que estoy... No quiero que se que salte, bueno, la liebre. Sí, no, claro, lo del ajo también está bien. También, hay, está bien. Hay, también dentro de San Cugat hay unos y hay otros. Claro, claro, público, claro, de San Cugat. Bueno, la cosa está en que me dejó ahí y me pusieron el ajo. ¿Sí? El ajo hervido. El ajo hervido, un algodón... ¿El entonces, aceite o el aceite no? No, el aceite ya no. Ya está, el aceite ya era peor. El aceite, ¿no? El aceite chupitos. La cosa está en que era la hora del recreo, ¿sí? Y como estaba enferma, pues me dejaron todo el recreo en sola en la clase. 35 minutos que se me hicieron larguísimos porque me picaba. Hombre. Y yo sabía que me lo tenía que tocar, que no podía, pero es que me picaba, me molestaba. Y me lo toqué y hizo... ¡No! ¡Oh! Para adentro. Y se me metió todo para adentro. Tengo todo el ajo. Aina, has hecho la onomatopeya perfecta. O sea, es como si ahora yo buscara aquí en YouTube como sound effects, ajo entrando en oreja, garlic, no conseguiría inside. Un sonido más perfecto que el que has hecho. O sea, me parece como... Así lo escuché yo, la verdad. No. Y mejor que nadie, además. Lo escuchaste, bueno. Pero... ¿Y qué hiciste? ¿Intentaste como apretar para que saliera? Bueno, yo no, lo que haría. Me puse apretar a llorar. ¿Cómo apretar, no, con sé, las orejas? No sé. Pues como los aviones, intentas bostezar a ver si se destapa. Sí. Exacto. Te sale algo aceite. No, yo me puse a llorar porque... Porque yo sabía que me había tocado la oreja y no podía, entonces había pasado eso, me sentía como súper culpable, tenía un ajo dentro de la oreja, entonces, la situación era un poco bueno. Sí. Y bueno, me llevaron al CAP de San Cugat. Ajá. Si os pasa algo grave, no vayáis al CAP de San Cugat, porque siempre la lían un poco. Mira, la privada, la privada. La directora me llevó al CAP de San Cugat. ¿La del ajo? La de la no, la profesora no. Ya pasé no. A la directora. Ya, claro. Venga. ¿Y quién ha propuesto esto? No sé, se la ha puesto ella, la niña. Está loca, ha cogido el ajo, yo creo, no sé. ¿No? Total, en el CAP de San Cugat lo que hicieron fue rompérmelo en varios trocitos. ¿El oído? Y achafa... No, el ajo. Ah. Hombre. El ajo. ¿Pero cómo? Porque lo intentaban quitar, lo empezaron a tocar y se iba como rompiendo. Me quitaron... ¿Con un palillo chino? Bueno, no sé. Yo, bueno, con sus herramientas. No tengo, sí, no sé, sí. No lo, yo no lo veía. Mejor no saberlo. Pero entonces me pudieron quitar una parte, pero me dejaron casi todo el ajo dentro de la oreja. Claro, ¿no? Y me dijeron, mira, es que aquí no tenemos otorrino. Mañana tenéis que ir al CAP de Rubí, que es el pueblo de al lado. De San Juan. Uf. Con otra si vienes de San Cugat, llegar a Rubí... Sí, pero en Rubí tienen otorrino y en San Cugat no hay otorrino. Oye, pues mira, ojo. Poca broma. Ojo en eso. Al día siguiente tuvimos que ir al CAP de Rubí. Estuvimos esperando como 2 o 3 horas. No nos pasaban. Al final nos dijeron, no, mira, tenéis que ir al hospital de Tarrasa, a la mutua de Tarrasa, porque no va a venir el otorrino y ahí os van a atender y ya veréis, ningún problema y eso. Y mi madre dijo, bueno, ¿y cuál es el doctor? O porque... No, vosotros preguntáis en el mostrador que ya nosotros les avisamos y ya os dirán ahí dónde ir. Vale. Total, que mi madre ya iba un poco calentita, porque cuando le llamaron esa llamada del colegio diciéndole que le habían puesto un ajo frito en la oreja de su hija... No le acaba de cuadrar, mi madre, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Esa no es una llamada fácil, no. ¿Eh? No. Y además... Sí, hola, mira, soy la directora. Sí, a ver. Tenemos a ver que hablar de su hija. Un tema. Le dolía el oído, sí. Tiene un ajo en la oreja. Sí. No, porque, a ver, primero era... La malagueña ha dicho que le pusiéramos aceite. Pero luego al final es que tiene que venir a buscarla ya. Ya. Y que le traiga pan con tomate. Es un cacho de pan. Traiga pan con tomate. Ahora todo lo que escucha pues huele a ajo. Sí. Todo lo que escucha huele a ajo. Se repite todo. Claro, pero es que además le dijeron ajo frito. Ajo frito, sí. Y sí, mi no. madre... No van a poder dormir ninguno en esa casa. ¿Pero cómo le habéis puesto con un ajo frito, con ese aceite? Mi madre pensaba en el aceite del colegio, ahí ese aceite como... De blanco, pero ¿cómo a la niña? Sí, bueno, ese debe ser el mismo aceite de cuando yo iba a este colegio. Claro. ¿No? No, la cosa está en que mi madre ya iba un poco, pues un poco calentita, tensa. Claro. Yo iba con un ajo en la oreja y iba así, en plan, tenía miedo y no sé. Te salió un brote verde ya por aquí, ¿no? El ajo ya estaba procreando. Bueno.
No. Y entonces llegamos ahí a recepción y le decía mi madre, mira que venimos del CAP de Rubí, nos han mandado, ¡ah, que sois las del ajo! ¡Ah, sí, tranquilas! ¡Ah, no sé qué! Y todo ¿pero el mundo ella era trending topic? Cachondeándose. ¿Qué pasaba aquí? ¡Ah, mira, las del ajo, las del ajo! Por megafonía, ¿no? La loca del ajo llegando. Es que solo faltaba eso, de verdad. Todo el mundo, mira, 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 las del ajo, no sé qué. Y mi madre se iba poniendo seria, uf, uf. Total, que al final nos dijeron, tenéis que, pues yo qué sé, seguir la línea verde, al final llegaréis al otorrino, no sé qué. Y de repente estás en la calle. Y la gente iba saliendo, pero la gente iba saliendo y iba comentando, mira, estas son. Y mi madre, uf, uf. Total, que llegamos ahí y le dice el doctor que lo más probable es que me tuvieran que operar la oreja. Hostias. Porque no se podía quitar. Intentó un par de cosas, le dijo, bueno, la cosa está mal, y al final, no sé qué hizo, que me pudo vaciar el oído. Oh. Termina de vaciarme el oído, me da un, pues una piruleta, pues la has hecho muy bien. Y te la me da dentro de la oreja. Sin querer, ¿no? Es que me pica la oreja, ¡pam! Sí, claro, para rascarme, ¿no? Y le dice el médico a mi madre, es que de verdad, las madres de hoy en día hacen unas cosas. Oh. Y sabes como los mangas que hace y se enciende. Mi madre, ¡wow! ¿Sabes? Que yo soy la madre, nunca le haría eso a mi hija, la profesora le ha puesto un ajo porque no sé qué. Bueno. Yo estaba ahí y decía, wow. Bueno, qué liado. Wow. Por fin oigo. Y entonces el señor, claro, sí, me quedó una... Wow, no gritéis tanto. No, claro, yo tenía una otitis de caballo, porque claro, todo el mundo me había estado tocando el oído. Ah, sí, sí. Y yo pregunté así, pero antes tenía otitis. Porque claro, tenía que justificar todo lo que había pasado ¿no? Claro, no era por y placer dijo, lo de la joven. No, no, claro, pero dijo, sí, sí. Seguramente tenía otitis, que no sé qué. Ahora es lo de menos. Ahora sí. Vamos a volver al aceite. Al plan inicial. Y nada, pues que estuve 24 horas con un ajo partido dentro de mi oreja. Está muy bien. Pues un aplauso para Aina. Gracias por tu anécdota. El ajo. Qué heavy, ¿eh? Wow. Remedios caseros, ¿no? Me hacía mucha gracia como que te dijeran, sigue la línea verde y llegas al otorrino y al final hubiera un teatro con gente sentada esperando. Black Mirror, ¿no? Exacto. Estás aquí para castigarte puertas. Por tus pecados. O Ferran Adrià, ¿no? Ferran Adrià explicando el auto en un auditorio. Cuneta, de la oreja. Mira que me gusta el ajo en todas sus formas, pero por la oreja. De la oreja, no. Esta no la habías pensado. No lo he pensado nunca. No. Me imagino que yo, no otro sabe. Remedio sería soplar por una oreja a ver si se vacía la otra, pero correcto. No soy científico, pero creo que no funciona. No soy bueno, científico. Se puede probar. Vamos a sacar otro nombre, va. Dale, sale más. Beñat Iturbe. Beñat, un aplauso para Beñat. Buenas tardes, Beñat. ¿Qué tal, Beñat? Espérate, es que estaba intentando disimular para pedir una cerveza. Pero que quieres una que tú has mirado y que no. Gracias, perdonad, ¿eh? Pues, Beñat, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Segunda vez que. Segunda vez. Que recordemos, la tuya era una vez que pensabas que tus padres se iban a separar o que estaban. Que estaban discutiendo. Que estaban discutiendo. Sí. Y era un DVD de Laura Chanante. Era un DVD de Laura Chanante en bucle. Sí, es el auténtico Beñat. Retrospector. Sí. ¿A qué te dedicas? Recuerdo. Ahora nada. ¿Antes? Creo que la última vez que estaba aquí tampoco me dedicaba a nada y ahora tampoco me pues dedico bien, a nada. Bien, bien. O sea, buena sigues. Evolución. He intentado ser guionista varias veces. Perfecto. Y ahora estamos aquí. Hemos pues llegado a esto. Tienes tu podcast que grabas mañana aquí también. Más bien, sí. El invitado no sabemos quién será y... No, pues ya voy pues, yo, ¿no? ¡Ah, guay, tío! Sí. Sobre cuéntanos. Tom Cruising. Vale. Hola, ¿qué tal? Qué bonito, qué bonito. Soy muy fan, no he escuchado ninguno, pero me gusta mucho la idea. Gracias, tío. De hecho, yo soy, como a la mayoría de la gente. Soy como muy fan de Tom Cruise y me encantaba la idea, pero no se no dedican he escuchado. A comentar todas las películas en las que aparece Tom Cruise. Aunque salga 5 segundos, cuando habléis de, si habléis de Cóctel otra vez, tengo mucho que decir sobre esa película, porque me dedico hostia. A eso.
Igual podemos hacer segunda ronda. Bah, tampoco tengo tanto que decir. Vale. Pero un se va a hacer un extra ahí de DVD cuando lo saquemos. Beñá, ¿tienes alguna anécdota nueva? Imagino, sí, ¿no? ¿Alguna tengo ruina otra, ruinas? Tengo otra. La primera era con mis padres y la segunda es cómo conocí a mis suegros, a los padres de mi novia. Vale. Sí, sabemos el concepto de suegros. Aquí también, en ¿no? Cataluña también son los padres. Hay suegros, sí. De la pareja. Los suegros son los padres. Adelante, adelante. ¿Cómo los conociste? Sí, yo estudiaba en Salamanca, que conocí ahí a mi novia y empezamos ahí. Un abrazo a Salamanca. No nos gusta Salamanca en este momento. No, lo sé. Por eso vamos a pasar por ahí rápido. La anécdota no es en Salamanca, no tiene nada que ver. Pero ella es de un pueblo de Guipúzcoa y yo soy de Pamplona. Entonces, más o menos por la vuelta en coche, pues pilla parecido. Entonces, un fin de semana que volvíamos los dos, el plan era en Vitoria, en Gasteiz, dejarla a ella con sus padres, yo conocerlos y seguiría hasta Pamplona con la presentación oficial hecha. Y estaba nerviosa. ¿Ir en el mismo coche todos? No. Yo llegar hasta Vitoria, dejarla ella con sus padres, tomar algo. Vale. Y luego tú volvías. Y luego ya seguir yo. Bien. ¿Tú solo volvías? Sí. Vale, ok. Volvíamos los dos. ¿Era tu coche? No, ¿ibais los dos? Era mi coche. A ver. Vamos a ver. Esta gente del norte pensaba que era tan complicado, pero vamos a tener que repetirlo de nuevo. ¿Ibais los dos? Conducía yo en el asiento de al lado de ella. No, pero claro. Pero vas a conducir desde atrás. Claro. Conducía yo desde el maletero. No, claro, ya imagino que desde el asiento del conductor. Conducía yo con un dron. Entonces, la dejabas en su casa, conocías a los padres y seguías. Sí, y seguías conduciendo tú, ¿no? Y si yo seguía conduciendo. Ese era el plan. Ese era el plan. Ese era el plan. Pero... pero a la altura de Quintanavides, me voy a acordar siempre. ¿De? Quintanavides. Quintanavides. ¿Pero esto qué es un nombre? Burgos. Burgos. Sí. Quintanavides, Burgos. Quintanavides, bien. Burgos. Por si queréis mirarlo en el Maps, sí. Existe. Ahora de repente hay un pico de búsquedas de Quintanavides, pero de la locura. No aparezco yo, pero podéis creer que estuve ahí. O sea, el sitio existe y yo estuve. Y... no es por presumir, pero estuve. Sí, estuve ahí. Nadie te ponía en duda tampoco, pero... bueno. Creo que hay un pueblo por ahí que se llama Cenicero. Sí. Sí. Pues si wow, no, Quintanavides no, pero Cenicero es muy guay. Qué calidad Quintanavides de repente, ¿no? Cuando sabes que puedes vivir al lado en Cenicero. Yo que soy cenicereño. Es el San Cugat de Burgos. Exactamente. ¿Qué bueno, pasó en Quintanavides? Que estaba conduciendo y de pronto vi como un reflejo encima en el... ¿cómo se llama la parte? ¿Techo? En el techo. ¡Oh! Techo, sí, gracias. En el techo del coche y me quedé un poquillo mirándolo. Jesús. Y pensé, claro, que pues igual se estaba reflejando algo, entonces pasé la mano así por la parte de adelante y para entonces ya mi novia me avisó de que el coche se estaba saliendo de la carretera. ¡Oh! O sea, estaba saliéndose un poco hacia la izquierda y mi reacción fue, pues girar el volante a la derecha, ¿sí? Derrapó, se salió de la carretera, había como un montículo, saltó, nos llevamos una valla por delante, caímos como en un campo arao, así. ¿En una margen? O sea, yo vi en el... vertical, en el coche vertical. Sí, yo en el parachoques vi el suelo. Oye, ¿qué importa Quintanavides? ¿Qué importaba eso? ¿Qué importaba eso? ¡Eso no importaba nada! Ha sido MacGuffin. Ya. Era una distracción eso. Era una distracción como la que tú tuviste con la mano allí. Hombre, porque igual salen los periódicos de Quintanavides. Es lo más interesante que ha pasado ahí. Hostia. Te quedaste clavado en el... Sí. Gracias a Dios cayó para el lado bueno y caímos como de pie. Hubo unos segundos de estamos todos bien, tal. Salimos del coche, nadie se había roto nada. El tirón del cinturón y ya está. Ajá. Bueno. Claro, yo hasta entonces estaba bastante nervioso por conocer a mis suegros. Sí. Ajá. En ese momento ya me daba absolutamente es igual. Es la mejor receta para cuando... Si queréis conocer a vuestros suegros, estáis nerviosos, estampados con el coche. ¿Y qué tal el vivos? ¿Y qué tal el viaje? No moráis. Casi nos matamos, pero por lo demás... Super de hecho, Farruquito... No, no sé. De hecho, Ortega Fun Cano... Fact. Total. Llamé a mis padres, ella llama a los suyos, estás bien, estamos bien, no sé qué. El coche, un desastre absoluto. No estaba para seguir. No. Se quedó allá. Y ya pues vino un taxi a recogernos y al encuentro con sus padres pues llegamos en... ¿En taxi? En taxi. Y claro, yo ya me empecé a poner nervioso en el momento de hola, ¿qué tal? Soy la persona que casi, casi mata a vuestra hija. Claro. El reflejo no sabemos... Una primera impresión chunga. Sí, no es la mejor. El reflejo no sabemos qué era, ¿no? Nunca sabremos no, qué era. Yo creo que se me apareció Dios. Ya, o sea, también, hubo algo chungo. Hubo, sí. Ahí pasó, hubo intervención. Hubo intervención divina, pero no sabes qué podía ser. Si no. Había un... ¿Fue antes de comer o después de comer?
¿Cómo? No, pero es buena... Creo que íbamos a comer cada uno en su casa. Creo que fue antes de comer. Antes de comer. Sí. Pues un mal desayuno. ¿Cuál era la... Perdón, un momento. ¿Cuál era la opción si te decía? ¿Cuál era...? No. ¿Cuál era la opción si te decía después de comer? Pues que te pasaste con los carajillos, yo qué sé. O sea, ¿realmente no sabías que había continuación de esa pregunta? No, en absoluto, pero me ha parecido preguntar. ¿Ha tomado, se ha arriesgado? Sí, está bien, hay que jugar. Aquí vale, entonces, ¿te recibieron? O sea, sí. ¿Hubo un café con ellos aún así? ¿O? No, hubo un, bueno, hola, ¿qué tal? Encantado. Sí. Nos vamos a casa, tú estás esperando el taxi, te tienes que ir, quieres ir a tu casa a llorar, tranquila, pues vete tranquilamente. ¿Y tú cómo seguiste hasta tu casa? En taxi. En taxi también, ¿eh? En taxi también. ¿Qué costó el accidente? Seguro. ¿Eh? ¿Cómo seguro pagó? Seguro que sí. Claro, sí, sí. Claro. Pensaba que decía, ¿qué costó el accidente? Seguro que costó, pero no a mí. Lo que yo no sabía es que te ponen multa. O sea, la Guardia Civil en el momento me hizo pagar por salirme de la carretera. Ah, sí, por subnormal. Como que te jodan. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Como te has salido de la carretera, pues gilipollas. No, pero es que había un reflejo. Te jodes, has tenido un accidente. Pero imbécil. He preguntado a mucha gente y por lo visto no es... Si te, no, si te mueres, ¿te salvas de la multa? O la... Yo la creo que tus hijos. Yo creo que te engañaron, ¿eh? O sea, ¿cómo te van a yo ahora por creo salirte? Que también, 40 euros. Alguien timo ahí grande. Hombre, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? Perdona. Que no, hay... sí, hombre, si él subió... Guardia Civil. No, él es grafista y sí, tuvo accidentes en bici. ¿Te han multado por tener accidentes en bici? Bueno, accidente no, porque decía que me había saltado un semáforo y no era así. Ah, es verdad, si nos lo dijo. Estás viendo el no, brazo no, yo sí salí de la carretera. Pero una fui que tuve un juicio. ¿No? Exacto. Pero no es normal, ¿no? ¿A alguien le ha pasado lo que... O sea, que tienes una accidente encima de multa? No, por lo visto luego hemos investigado un poquillo el tema y no... no. A lo mejor 40 euros ahí con tarjeta para... Bueno, os vieron pardillos en el momento, ¿no? Con tarjeta. No llevaba dinero. Seguro que era la policía y no era un taxi con salto en el teléfono. Un nuevo caso de los policías polis. En ese momento, bueno, es que vamos a proceder a cobrar la tarifa de... Porque el ciudadano ha cometido una infracción a pesar de haberse visto involucrado en un suceso. Beñat, a día de hoy, ¿sigues con la misma chica? Sí, 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 sí. Sigo con los mismos suegros. ¿Cómo es la relación con los suegros? Suegros. Buena. Buena, ¿eh? Cada vamos Navidad... Una ¿Han subido tu coche los suegros alguna vez? No. Ahí. Wow. Ahí te da un dato, ¿eh? Hostia. Pero todo esto es el preámbulo de la ruina real. Ay, la hostia. Ay, que en el momento en el que ya nos íbamos a despedir, ¿sí? Mi novia iba a ir al baño y ya iba hacia la estación de tren y tal, a mear. Y me dijo su madre, ¿quieres ir tú también por si para el viaje y tal? Y dije, no, tranquila, está todo dentro. Oh. Y a día de hoy no entiendo qué quise decir. Hombre, yo sí lo entiendo, ¿no? Está todo dentro. Está todo dentro de ella. Y ya va ella. Oh. Creo que ahí tendrían que haberte multado nuevamente. Aparece alguien y es como 40 euros más. El protocolo con marca visa. Que usted te ha salido de los límites del buen gusto. Policía del buen gusto, está policía, usted arrestado. Un aplauso para Beñat. Gracias, Beñat. Muchas gracias, Beñat. Venga, vamos con una más. A ver qué nos cuenta el siguiente. A ver qué nos dice, va. Esther, un aplauso para ella, si está. ¿Pero qué cojones? Está, ¿no? Está, Esther. Esther, sí. Esther parece que tiene barba. ¿Cómo te llamas? Espera, ¿cómo te llamas? ¿Tenemos tu nombre? Ramón. Ramón, un abrazo para Ramón. Ramón. Esther ha cedido su sitio. ¿Qué ha pasado, Ramón? ¿Qué negociación ha habido aquí express? Bueno, pues nada, que ya buscaba las entradas y era como que salía yo o algo así, no sé. ¿Cómo que salías tú? Pero la idea era que hablaras tú o se ha asustado. Sí, en todo momento ya nunca quiso salir, pilló ya las entradas y yo, bueno, pues no sé. Y se equivocó claramente porque hay dos tipos de entradas. Hay uno que pone fiesta en vez de Ramón, no lo sé. ¿Fiesta? Bueno. ¿Qué es como tu nombre? ¿Tu mote? Es que... Roy Ramón el fiesta. No, no.
el rollo es que la arruinaba un poco como de una fiesta, digamos, ¿no? Entonces creo que al final, bueno, yo qué sé, es algo así. Pues si no lo sabes tú, imagínate ya. Vamos a ver, es el momento de saber de qué va. Vamos a ver, Ramón, ¿a qué te dedicas antes? Yo soy ilustrador y diseñador gráfico, que trabajo más que nada maquetando cómics, básicamente. Ah, muy bien. ¿Y algo que conozcamos que hayas hecho? Soy un ignorante de pues, esto. Yo qué sé, mira, lo que más me ha molado rotular en mi vida cuando curraba para Granate hace 1000 años fue que rotulé el Musculmán, que era mi serie favorita de toda la vida. Muy bien. Musculmán. Y además fue muy guay porque me acuerdo que hablé con los editores en plan, ¿lo vais a hacer en catalán? Por favor, los nombres no los traduzcáis del inglés, tenemos que ponerlos tal y como los conocimos aquí en Cataluña, porque es que si no, esto... O sea, si me pones Ramen Man en lugar de Menja Tallarín, o sea... Menja Tallarín, sí, esto sí. Aquí yo va... conocí al doblador de Musculmán, que es quien cantaba la canción de Bola de Drag, lo conocí en persona, y no hay chiste aquí, sino que simplemente era la persona más maja que he conocido en muchos años, y me gustaba decirlo por si alguien no... No, es verdad. Porque pues alguien tiene una duda de si era una buena persona, era, pues era sí. Era una persona encantadora, uh-huh. Y me gustaría decirlo, y qué está. Bien, Voy a recordar, o sea, es difícil encontrar gente, ¿no? Buena gente, ¿no? Idea para una película. Conociendo. Desde mi bondad, era una persona majísima y desde aquí le envío un saludo. Bien. A ver si... No hay que aplaudir tampoco. A ver si puedes superar este momento de este momento, estas emociones a flor de piel que nos ha dejado Ignasi. Hombre, yo me hubiera gustado conocerlo también, la verdad, porque le hubiera dicho, cántame. Sigue vivo, ¿eh? Puedes conocerlo. Como mínimo. Cántame, y cantaba muy bien, ¿eh? Uh-huh. No, espera, que va a haber segunda parte. Sí, no, por favor. Por favor, sigue. Cantaba bien. Tenía unos ojos. Unos ojos y tenía barba. ¿Qué me dices? No, pero fue... Joder, fue muy majo, tío. Sí, sí, esto ya es en la primera peli ya quedó claro. Pero es que... O sea, que fue amable. Bien, bien, bien. Pero ¿cuán amable? Es que, demasiado sí. Amable. ¿Por qué tiene que tener una parte divertida esto? También hay que... Hombre, porque es un podcast de humor, entre otras cosas. Pero porque Ramón nos va... Ramón el Fiestas nos va a explicar... Pero aunque Ramón el Fiestas suba aquí, también hay espacio para reconocer a la buena gente. Y el señor este era buena ni gente. Ni que Ramón no pero, lo sea. Claro, pero... Bueno, no, queda un poco raro, no me metas en un lío como que yo estoy insinuando que Ramón, o sea, no está a la altura de este no lo has señor, insinuado. Todavía no he dicho nada que indique que no soy buena persona tampoco, pero bueno. Claro, claro. ¿Cómo se está complicando todo? Bueno, total, que era majo. Por querer decir que era una buena persona. En Asia, hay un incendio. ¿Y a quién tienes que salvar? Y está Ramón el Fiestas y el cantante de Bola de Drag. ¿Quién salva? Hostia. O un perro. Te estoy mirando, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Cuenta la anécdota y cuando la termines voy a decidir a ver. Vale, pues tal, entonces, ¿vale? Me doy por muerto. ¿Vale? Sí, sí. Vale, Ramón, muerto, o el otro no era tan buena persona como pues lo tendrías bueno, clarísimo. Bueno, pues que si ahora de repente cuenta una anécdota de que salvó una guardería en llamas... Pues yo salvé una guardería en llamas. Estaban todos los niños ahí. Salvaría al otro. Por supuesto salvaría al otro porque era muy majo, pero me impresionaría no, bastante. No, el tío sigue, ¿eh? A ver, bueno, tampoco... Ramón, por favor, ¿cuál es tu anécdota? Fiestas. Ramón Fiestas. A ver, ¿cómo lo explico esto? A ver, esto es un... Hace como, no sé cuándo puede ser, 2002 más o menos. Te has ido preparado, sí, ¿no? Sí. Sí. No mucho, la verdad, pero bueno, 2002, vamos, que fluya, 2002. Vale, yo pinchaba en una de las salas del Apolo, que era la Neón, no sé si alguien se acordará, pero pinchaba como una vez al mes, más o menos, ¿vale? El Apolo, antes de ser lo que es ahora, pues tenía dos salas arriba. ¿DJ y, Ramón? No, Yellow Kid. Yellow Kid. Yellow Kid. Yellow Kid, me suena. Chico amarillo. Exacto, pero sí, si pilláis la referencia, sí, guay, en una tienda de cómics se debería de pillar esa referencia, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Pero esto no es una tienda de cómics, ¿eh? Esto es una tienda excelente. Yellow Kid con los Simpsons. Hay cómics y más. Aquí hay cómics, hay humor y hay cómics también, ¿eh? Y fantasía. Y humor. Y yo creo que y le recomendaría a ese señor que era muy buena persona. Ah, sí, no, sigue. No, va, por favor, Yellow Kid. Bueno, pues nada, que en esa época, ahora me da un poco de vergüenza porque conozco a alguien del público, igual esta faceta bien no la tienen tan controlada, pero bueno, no pasa nada. Sí, te drogabas, ¿no? Total, que... El tema es que, pues bueno, un colega mío dijo un día, hostia, tengo un sitio súper guay para hacer unas fiestas que mola mogollón, vamos a hacer allí estas fiestas y tal. Y este sitio era al Mirador del Migdia, que está ahí en Montjuïc, que sí. Hay una caseta. Y entonces yo pensaba, pues
venga, va, pues vamos, ¿no? Entonces, la primera fiesta que hicimos, de tres... ¿De tres personas? Yo también ¿de tres personas? No, no, de tres fiestas. La primera fiesta que hicimos fue muy guay porque fue como entre los colegas, que eran colegas de verdad, pues venían pues los más allegados, ¿no? Unas 40 personas y nada, pues eso, súper guay. De hecho, me acuerdo que se nos hizo de día, la peña se piró, nos quedamos los que éramos los más allegados, los 5 o 6 que montábamos aquello. Porque eres muy allegados. Y era muy guay porque venía la gente que ya... Aquello es un merendero también, y venía la gente, claro, a hacer el domingo, el día, y claro, sí, estábamos, sí, ahí nosotros pinchando, pero había tan buen rollete y éramos nada más que los 5 o 6 más así colegas, que yo me quedé flipado con el comentario de dos señoras mayores que pasaban ahí caminando, que decían, hostia, mira, la juventud hoy en día, qué bien se lo pasa, y sin hacer daño a nadie. Aquello se me quedó, vamos. No como antes, que apuñalábamos. Se está perdiendo la tradición de apuñalar cuando sales. Otra ronda y apalizamos a ese chaval. Por los viejos tiempos. Por los viejos tiempos. El tema es que luego hubo una segunda fiesta. Esta vez, no sé por qué, se corrió algo la voz y ya no éramos los 40, éramos unos 100 y pico, yo qué sé. Uh-huh. Y el problema viene en la tercera. En la tercera, bueno, yo, aquello se fue de madre bastante, yo no sé quién dio la voz, yo no avisé a nadie realmente, pero ahí aquello empezó a no parar de venir gente, hasta el momento de que yo casi me asusté, porque yo que podían haber 500 personas, 400, 300, yo que sé, un montón, más de lo que aquello admitía, seguro. Y hubo un momento de las 10 de la mañana o por ahí en la que aparecieron unos Mossos de Escuadra, muy, muy majos por ahí con su coche de policía. ¿A qué hora empezaba la fiesta? Por la noche, no sé, a las 12, a las 8, sí, 12. Muy específico, por, por ahí. ¿A las 10 de la mañana y estabais allí? ¿Y cuánta gente estabais allí a las 10 de la mañana? No sé, pero igual 50 o 60 personas tranquilamente. Ya con la cara de otro, ¿no? Ya ibais... Con la cara de otro. Con la cara de otro. Nunca había escuchado esta expresión y me encanta, tío. Yo también, me la apunto. Buah, tío. Y... Más tan pasado que llevas la cara de otro. Me parece... pero te lo has inventado tú ahora. Madalona se dice mucho. Tío, ahí con la cara de otro. Sí, sí. Hostia, brutal. Me ha gustado, tío. Me ha gustado. Sí, sí. Pero si no, ibais ya puestísimos. Sí. Es igual. Hombre, sí, es que... Hombre, a ver, si no, ¿cómo estabais a las 10 de la mañana allí? O sea, no, porque me gusta porque mucho eran muy allegados. Sí, eran muy allegados. Me gusta mucho bailar. Sí, yo tengo que decir ya a mis padres. Si es que me gusta mucho bailar. El fiestas, porque hace animales con globos. total, llegan los Mossos. Bueno, llegan los Mossos y vienen allí y a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué onda, no? ¿Qué? Y entonces, ¿qué pasa? Claro, yo escondí detrás de un seto. Y mira, éramos tres los que más o menos lo organizábamos. Entonces, había un amigo nuestro allí que trabajaba en el Apolo y el tío pues era más mayor que nosotros, tenía más tablas y dijo, venga, va, esto, vamos a hablar con esta esto gente porque yo. Si no, no se van a pirar, ¿no? Y bueno, pues fueron el chico este, uno de los que montaba la fiesta con nosotros y la novia de uno de los que montaba la fiesta con nosotros. Y al final les dijeron, mira, vosotros nos firmáis este papelito aquí en blanco que os ponemos y nosotros nos vamos y os dejamos aquí. Ajá, eso es los Mossos, ¿eh? Esto es lo que hicieron. Firmaron un acta en blanco. Pero... Sí. Suena muy bien, suena muy bien. Claro. Nosotros lo que queríamos era quedarnos allí y que nos dejaran tranquilos. Pues bueno, tú desde luego que estabas detrás de un seto y tú no firmaste. ¡Firmad el acta en blanco! ¡Claro! Vieron un papel blanco y dijeron, blanco, papel, para adentro. Pero lo firmamos en el baño. ¿Qué puede salir mal? ¿Lo puedo firmar con el DNI? Todo bien. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que, pues, que luego lo rellenaron ese papel. Luego lo rellenaron acta, con lo pues, que le salió un poco. Pues mira, había una vez lo que quisieron. Hombre, claro, algo había, de verdad, pero mucho de ficción también, ¿no? Claro, eso, sí. Apúntalo, es una pena. El acta esta que... La ETA, ahí os metieron de todo, claro. Os metieron como venga. Y entonces, ¿qué pasa? Pues nada, esto se acaba la fiesta a cabo de un día y pico, por ahí, a lo mejor. A cabo de un día y pico. Les gusta bailar, Tomás. Les gusta bailar. Joder. ¿Tú ya lo que quedaba? No, un día y pico no, pero igual sí que esa noche ya sí que se leo. Un día. Se me hace la cara de otro, esos tres caras más. El caso es que al final, pues claro, nosotros nos vamos y, ostras, pues que aquí no ha pasado nada, ¿no? Que los polis y estos vinieron los Mossos. No, ¿te acuerdas cuando vinieron los Mossos hace 2 días? Hostia, es verdad. Parece que fue ayer. Pues los Mossos no vinieron para asustar. Al cabo de unos 4 meses o yo que sé cuánto nos vinieron y nos llegó una carta. ¿Conseguíais decir? Le llegó una carta al colega del Apolo, a la chica, a la novia del colega, ¿sí? Y al chico que montaba la fiesta con nosotros. Fueron 3 cartas que llegaron, ¿vale?
Y pues claro, ponía que a ver, que esto la habíamos liado muy parda, que nos metían 16.000 euros de multa, que wow. Eran tres multas de, bueno, un pastón, tío. Ajá. ¿Y qué pasó con la multa esa? Pues con la multa esta pasó que fue viniendo cada seis meses, esta la recurrimos, hostia, qué bien, no nos dicen nada, los seis meses, patapam, otra vez. Con recargo. Y entonces me acuerdo que estábamos un día ahí en un bar cerca del Apolo con los que eran los porteros del Apolo y diciendo, hostia, pero ¿qué hacemos, tío? Tenemos que pillar un abogado, esto es un marrón, no tenemos dinero, tío, ¿cómo vamos a pagar esto? Y dice el portero del Apolo, el jefe de porteros del Apolo dice, pues tío, pueden demostrar que habéis sido vosotros, porque claro, el chico este, el del Apolo, fue a firmar, pero él estaba trabajando, con lo cual él firmó como por ti, de alguna manera, ¿no? Entonces, escurrí del bulto. Uh-huh. Y ¿Ha prescrito ya el delito? Ha prescrito un poquito. Estaba sufriendo un poco Ramón el Fiesta. Ramón el Trullo. De repente, en una semana llegan esos 16.000 otra vez. Pero aquí ya tu nombre. El caso es que al final, pues cogimos un señor que era abogado de verdad. Le teníamos que pagar un dinero. Y al final, lo guay de todo esto es que al final dijimos: vale, tenemos que pagar 1.000 euros al abogado. ¿Qué hacemos? No tenemos otra dinero, fiesta. Hacemos un after no. Y con la pasta que sacamos pagamos al señor abogado. Ahora entiendo por qué no te llaman Ramón el Fiesta, claro. No fuisteis al mismo sitio a hacerla, ¿no? No, 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 fue una peluquería de una gente que cerraba y aquello quedó que... Por favor. Chicos, bueno, vamos a verlo. ¿Cómo? La ruina termina a las 10 de la mañana. De mañana. Un aplauso para Ramón, Ramón el Fiesta. Fiesta. Historión. Vale. Vamos a terminar la ruina de hoy. Tenemos tenemos una sorpresa. Sí, tenemos tiempo para una ruina más, pero mira. Hoy vamos a inaugurar la ruina. La ruina inversa. Sí. ¿Cómo? Que es como que de repente entra alguien y cuenta una ruina de la que tú formas parte. Hijos de... Un aplauso para Javi García, va a contar la última ruina de hoy. Javi Salamanca. Pero qué cojones. No sabes. Acompáñame. Javi. Vaya, vaya. Esto sí que ha sido sorpresa. Estrenó el episodio 1 y vuelve en el episodio 19. Sí, episodio 1 eres nuestro Anakin. Sí, exacto. Ya no va rubio. Aquí vuelvo, sí, ahora ya con el pelo original. El pelo original, sí. Recordaréis, me cago en Salamanca. Voy a poner una bomba en la Universidad de Salamanca y se va a acabar la historia de Salamanca. Ahí sigue la universidad. Pues sí, con sus dos huevos, hoy viene a humillar a otra persona. Ahí sigue el plan de destruir Salamanca. Bueno, veremos cómo va la historia. Claro, ¿cuál es la humillación mutua, ¿eh? No, ver, claro, es que todo lo que pueda decir yo tengo más y mejores. Para situarnos. No es un debate. No es un roast, ¿no? No hay que ganar. Para situarnos en la ruina que vienes a contar, Javi, yo también estaba presente. Era un verano que fuimos de vacaciones en Pollença. ¿Qué verano era? ¿Qué año era? Verano 2009. 2010. 2009, vale. Hicimos la carrera juntos, aparte de muchas otras cosas más conocidas. Previa haciendo la mierda. Sí. Y todos los veranos nos íbamos de vacaciones a Pollença porque teníamos un colega que tenía casa ahí y era justo para las fiestas del pueblo y nos desfasábamos durante entre 4 y 10 días no parar de beber y comer mierda. Era Richie el Fiestas en aquella época. Exacto. ¿Y qué pasó, Javi? ¿Qué pasó? Bueno, este era el cuarto año que íbamos a Pollença de vacaciones. Sí. Y yo aquel año trabajaba, entonces no pude ir los 10 días o toda la semana que íbamos, sino que solo pude ir un finde. Uh-huh. Era la misma situación, íbamos juntos. Y tú, ese finde. De hecho, sí, fuimos juntos, sí. Porque tú también trabajabas. Entonces, claro, yo iba 2 días, 2 noches, y iba a quemar todo. Iba a quemar las naves. A cuchillo. Nosotros, los que ya estábamos ahí, llevábamos 4 o 5 días. Sí, 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 ya teníais vuestro. Ya estaríais vuestro tarifa plana de borrachera, sí. Ya. De mozos llamando a puertas. Exacto. Sí. Entonces, bueno, mozos no, que es Mallorca, ¿no? Fuimos, estuvimos en el piso bebiendo y demás. Y fuimos a por Pollença, que es una zona no muy maja para salir de fiesta, es un poco jodidilla. Una mierda. Y nos metimos en una discoteca de ahí que estaba llena de persons hasta la bandera. Y... ¿De estos que salen en callejeros con el foco, sabes? Pues ahí estábamos. Sí, sí.
Y a mí me pasó una cosa, que es que pedí un cubata y resulta que no podía pagar con tarjeta, ajá, ¿vale? Y no tenía suelto. Con lo cual, ese cubata se quedó postrado en la barra durante los tres cuartos de hora que tardé en sacar dinero. Entonces, después de esos tres cuartos de hora, yo me notaba bien, con confianza, yo me acuerdo de todo eso, ajá, hasta que me vi el cubata y acto seguido, en un acto de lucidez sin precedentes, le pedí al camarero que me pusiera lo más fuerte que tenía para un chupito. Sí. ¡Mistol! No sé por qué, yo iba dispuesto a eso, a reventar la noche, y era como, ¡pame lo más fuerte! No solo tú estabas en ese plan. Sí. Y me puso lo más fuerte, porque después de verme el chupito me caí al suelo redondo. Ajá. ¿Vale? A partir de ahí, fundido a negro, y creo que Richie, vale, o Ignasi pueden continuar con la historia. Yo estaba tomando algo y entonces alguien me avisa y me dice, tío, que Javi está muy mal, está fuera. Y es como, pues no pasa nada, pues que se vaya al piso y duerma, ¿no? Claro. Y era como, no, que está muy mal. Solo si no cantas canciones de Musculmán, él no se preocupa nada. Por nadie. Ahora, no, pero había, como una preocupación como excesiva para mi gusto. Sí, porque sí, era pero como... no, pero al principio fue, según testigos como Jimo, cuando caí, se ve que yo tenía el paquete de tabaco en la mano, se me cayó al suelo, y él antes que cogerme a mí, cogió el paquete y me quitó un piti. Lo cual fue bastante curioso, o sea, era como, bueno, está jugándolo, ¿sabes? Se puede valorar un poco la calidad de la amistad que había. Sí, claro, pero para poner un poco las cosas en contexto también y ver hasta qué punto éramos un poco subnormales, con perdón. Creo que ha quedado claro. Nosotros cuando hacíamos este tipo de salidas o de vacaciones, cuando alguien llegaba a estar tan mal que acababa vomitando, lo celebrábamos como si fuera un éxito. Claro, claro. No era como, buah, se ha pasado la fiesta. Has hecho el ridículo, no. Es que la persona que acaba peor es la que gana la noche. Bueno, había un contador de estrellas, ¿no? Pero cuando vomitabas tenías una estrella, como cuando ganas una Champions o 10 ligas. Muy sano, el ambiente en la autónoma, os lo recomiendo. En este momento tú ibas líder destacado. No, yo llevaba cero. O sea, yo era... Hombre, estabas desmayado en el suelo. Había conseguido la primera. Bueno, no había vomitado, me había desmayado. Me avisan como, tenemos que irnos. Y salgo de la discoteca y está Javi, pero está... bueno, está... Muñeco. Para decir algo. Tenía la cara de otra persona, no. Ya era como... Y era como, oye, reacciona, no sé cuántos. Y era valorar como, ¿es un tipo de taja como que se duerme y se despierta bien? ¿O es hospital? ¿Sabes? Es un momento como de debate, ¿no? Claro, y en ese momento Javi estaba con los ojos en blanco, vomitándose encima. Y como que, no, vomitándose encima no. No, todavía no, todavía, todavía no. No, pero... todavía no. Y, bueno, y no estabais vosotros en la mejor de las condiciones para no decir... pero siempre había uno que no bebía y conducía. Sí. Eso sí que realmente esa noche no eras tú bien. No, era Roger. Vale, esa noche. Vale. Entonces volvemos y a medio camino era como, vamos al apartamento y que duerma, pero a medio camino como espasmos raros, vale. Sí. Y es como, no, primero yo tengo un par de flashes, o sea, lo que nos costó meterlo en el coche, porque era como un saco de patatas con manos y piernas. A ver, empezando a pensar que vas a perder el trabajo después de esto. Claro, Javi, en principio venías a humillar a Richie. Bueno, no. A ver, quien conoce la historia sabe que el perjudicado soy yo en esta historia. Vale, es una historia colaborativa, es el modo dos players. Sí. Yo tengo dos flashes del momento de embutirme en el coche, y uno es como intentar vomitar en una bolsa de chetos. Que además tenía un agujero, con lo cual... No, creo que no era la mejor de las ideas. Y yo, o sea, dentro de la mierda que llevaba, que solo recuerdo un flash de un segundo, pensaba, que tiene un puto agujero esto, ¿no? Y soy el único que va bien aquí, ¿o qué? Y luego... El jefe. No era un momento para pensar en las consecuencias. El segundo flash era como... como que me intentaba vomitar y no podía. Me estaba como ahogando dentro de mí mismo. Estaba haciendo Jimi Hendrix. Y como que me sacasteis en volandas del coche. Y yo recuerdo ahí como una montaña rusa de sensaciones. ¿Sabes? Como gente llevándome. Como si hubiese ganado un premio, ¿sabes? Llevándome, pam, elevándome. Y era el puto desierto de Albuquerque aquello. Era, ¿pero dónde coño estamos? ¿Sabes? Sí, o sea, era una locura. En medio de la carretera. Como, y ya está. Que Javi va a potar, que Javi va a potar. Paramos, lo sacamos, no pota, lo volvemos a meter, volvemos a emprender la marcha y otra vez. Bueno, vais hasta el hospital. Sí. Vamos hasta el hospital. Sí. Entonces, Javi, te quieren analizar a ver qué coño tienes, sí, ¿no? Una enfermera te mete unas hostias, como si te conociera personalmente. Me pegó dos hostias con carrerilla, yo creo. Porque, el impacto que recibí para despertarme fue tremendo. Claro, o sea, saltaron dos empastes. Por lo menos. Y fue muy bueno porque la pregunta que me hizo la enfermera es como, ¿qué día es hoy? Y respondió de lillo, es sábado. ¡No! ¡Él! Chivándote la respuesta. Y claro,
Esa enfermera se conoce que no tenía buenas pulgas, porque después de la hostia con carrilla que me pegó, le dijo, ¡pero tú no! Y dijo, tú. Y dijo, bueno, tarde. Y yo, hostia. Sábado. Ya, yo de esto no me acuerdo. La cuestión es que llegamos al hospital. Llevamos a Javi a urgencias. Por favor, nuestro amigo está muy mal. Javi estaba así con el cuello para arriba, con la camisa llena de mierda. Hay fotos de esto. Hay fotos de Javi. No hay la foto. Mejor que no. Entonces, dejamos a Javi como en observación y el resto dijimos, bueno, chavales, vamos a dar una vuelta. Vamos al bar de la fuimos al bar y algunos se pidieron un bikini, un croissant, yo me pedí una cerveza. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Volvimos a urgencias a coger a Javi, que ya nos la habían entregado con su silla de ruedas incorporada, y Jimo y yo nos lo llevamos, porque Jimo se cogió otra cerveza y íbamos por el hospital como empujando a Javi, y yo cada uno con una lata en la mano, y conduciendo con este, dándonos hostias contra todo. Llevaba una vía puesta aquí y pasaban los enfermeros y yo, ¡Spider-Man! Les iba tirando telarañas. Al menos se reían, ¿sabes? Dos cosas. O sea, que no se echaran dice mucho de Mallorca. Sí, a ver, un jueves en Mallorca, ¿no? Y la segunda, Javi, ¿de verdad venías a humillar a Richie? Bueno, es que pasa. Van a hacerte el análisis, ¿no? Claro, te piden claro, un análisis, o sea, me piden de orina. Una muestra de orina para saber si me han echado algo en el Colacao. Le habían sacado sangre ya, que por eso llevaba la vía y iba haciendo el Spider-Man. Vale, entonces nos hacen volver y la enfermera nos dice, necesito una muestra de orina. Y como Javi estaba semi-inconsciente, nos dijo, alguien de vosotros tiene que entrar con él al baño y conseguir que orine en este tubo, en este botecito, y me lo tenéis que devolver por lo menos hasta la mitad. Vale. Sí, correcto. Y ahí, bueno, yo me levanté como pude de la silla de ruedas. ¿Tú no te levantaste de la silla? Te levantamos nosotros. Me levantaron y yo no me podía mantener de pie. Estaba como apoyado ahí contra la pared. Sí. Si no recuerdo mal, éramos tres en el baño, que éramos Jimo, tú y yo. Sí. Y uno de los dos te estaba cogiendo por detrás, levantándote de la silla, y el otro... No me acuerdo muy bien, porque yo tampoco estaba muy fino, pero creo que te estaba bajando la bragueta. Y el tercero, besos en el cuello. No, tres contando a Javi. Pero mi pregunta es por qué. O sea, había gente bastante más serena que vosotros dos para cuidarme. Pero se están quedando dormidos. Eso, te piden el botecito. Me piden eso. Y estoy media hora, tres cuartos de hora intentando mear. No puedo. Y llega un momento ya de desesperación que digo, Richie, por favor, mea por mí. No puedo mear, lo siento, no puedo. O sea, yo, a diferencia de ahora que me estoy meando... Yo también. Mea por mí porque no puedo. ¿Seguro? Y Richie con la prudencia que le caracteriza, que dijo, okay, dije, vale. No, yo en ese momento estaba intentando que Javi meara, era una empresa imposible. Dije, tío, yo me estoy meando. Y me dijo, pues mea por mí. Dije, va, pues sí, y ya está. Entonces, meas tú en el bote. Exacto. ¿Dais el bote? Damos el bote a la enfermera con una sonrisilla. Nada sospechosa. Y nos dice, bueno, esperaos un rato que hacemos los análisis y cuando esto ya os llamará el doctor y os leerá pues lo que ha pasado. Ajá. Nos quedamos un rato ahí. Todo esto, Javi seguía en su mundo. Nosotros ya muy destrozados. Y cuando nos llama el médico, entro yo con Javi. Los tampo contra una mesa. Sí. Lo sigo. Abro la puerta de una patada. Abre la puerta de una patada, como, ¿quién es el dueño de esto? Caballero, un whisky. Total, entramos ahí, siento a Javi. Bueno, Javi lo aparco, yo me dejo tirar en el sofá, creo que estaba allí, no sé quién más. Sí. Y entonces el doctor nos lee el análisis. Claro. Que según los resultados de orina, usted ha rozado el coma etílico. Y así. Wow. Claro. Dice, claro, porque el doctor empieza, bueno, las pupilas las tienes mal porque tal, estás jodido, tal y cual. Dice, pero según los análisis no te han echado nada, es simplemente que has bebido mucho. Sí. De hecho, has bebido tanto que estás al borde del coma etílico. Y tú que claro, Javi así. Y yo, borrachísimo al lado, así como... Digo, pero ¿eso lo concluye en el análisis de sangre o el de orina? Dice, los dos están fatal. También has detectado una pequeña deficiencia mental. Bueno, muchas gracias, Javi, por la anécdota. Un aplauso para Javi. Vamos a elegir quién es el ganador de hoy. Vamos a repasar rápidamente cuáles son la gente que ha subido a contarnos una anécdota y elegimos cuál es la mejor. Aina nos ha contado cómo le metieron un ajo en la oreja, un remedio casero un poco raro. Beñat en el accidente de camino a conocer a los suegros. Y Ramón el fiesta, ¿no? ¿Qué más contar? ¿Qué más contar? ¿Qué decir de Ramón el fiesta? ¿Qué decir? Si aún sigue la fiesta, creo. Está allí. ¿Cuál de los tres te gusta más, Tomás? Richie desempata, va. Vale. ¿Yo desempato? Yo... Uy, va.
voy. Voy a... Adiós. Muy rápido. Grande. Yo voy a elegir Aina. Aina y el ajo en la oreja. Aina y el ajo. Vale. Gracias. Creo que lo he decidido muy bien. Yo también lo creo. Yo voy a elegir... ¿Y si no desempata Richie? Es que a mí también me gusta... Es que la onomatopeya se me ha vuelto loco. O sea, yo creo que tiene que ganar ella. ¿Tú cuál ibas a decir? Yo estaba pensando en la Aina y el ajo. Pues va, un aplauso para ella, la ganadora. Sí. Por favor, sube que pasará. Te vas a llevar este magnífico premio. Es un premio precioso, que es un mapa de Europa antiguo. Ajá. Que en algún momento entró en mi casa y no puedo estar más contento de dártelo, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Aina. Aplauso para Aina. Aplauso también para Richie, nuestro invitado de hoy en La Ruina. Gracias a todos por venir. Nos vemos la semana que viene. Atención, Tomás, la semana que viene volvemos. La semana que viene volvemos. Hacemos, recuperaremos esta semana que no. Exacto. Haremos dos seguidos. ¿Vendrá alguien más divertido? No, hombre, todo está muy bien. No, perdón, es que humilde. Tengo la autoestima un poco baja. Gracias a todos por no venir. Por ti, no, sí. Cabrón. Gracias.